claro, lo que es el índice de saturación, siempre moviéndose en más o menos 0,3. Y produce una molécula oxidante que provoca la transferencia rápida hacia la materia orgánica. Con lo cual, cuando tengamos el cilindro, podemos llegar rápido a la piscina. Oye, que he llegado a la villa, tú metes el activón, ya no es mañana, es esta tarde. Recuperas una piscina en 4 o 5 horas. Probadlo. Probad una recuperación más 6 ppm. Ya empieza a ser demasiado dañino, ya no queda bicho viviente. No hace falta que gastes más propano subiendo a 700, porque lo único que estás haciendo es gastar el electrodo de pH. El medidor FTK 6001i, marcado como pH, trae una pequeña capsulita en la que hay un líquido que es ácido, para evitar que aquí hayan cristales. Entonces, se coge y se homogeniza un poquito para limpiar ese líquido. Directamente en el mismo bote se arranca el equipo, se pone dentro y esperamos a que se estabilice. Ya casi no nos está variando. Esta agua tiene el pH en 6.88. 6.92, vale, más o menos. Presumiendo. Sí, estará sobre 7, por ahí. 6.88, 6.89. Sí, está bien, eso sí. Porque hay uno de... Todo el aparataje que tenemos aquí fue un detalle de Oscar. Y es una muestra de agua, dejamos caer la tableta y nos marca DPD1 cloro libre. Y luego, a la misma muestra, nos marca, según el color rosa, el cloro total, ¿vale? Los análisis de Otto no valen, porque la ortotulidina, primero, es tóxica y solo marca el cloro total. No vale para nada. Ayer veíamos lo que es la diferencia del cloro libre. Entonces, la mejor manera de analizar el cloro es con un kit tipo FASDPD. ¿Por qué? Porque el FASDPD tiene mucha precisión y es un kit de volumetría, ¿vale? Consta de un tubito en el cual vamos a llenar de agua de la piscina hasta 25 mililitros. Aquí está todo en las instrucciones. Se llena de muestra de agua hasta 25 mililitros. Y aquí hay un reactivo que viene en polvo. Se coge una pequeña cantidad. Es un reactivo indicador. No importa qué cantidad metamos. Solamente que si aquí hay cloro en la piscina, la muestra se vuelve de color rosa. Dejamos caer la cantidad y a la que mamamos un poquito, se ha vuelto de color rosa. Me da igual hasta que no esté disuelto. ¿Qué podría pasar? Que hubiera demasiado cloro y la muestra se vuelve rosa y se vuelve a hacer transparente. En ese caso, echaríamos otra pequeña cucharadita, ¿vale? Una vez que tengo esto, cojo el reactivo R871, que está en el bote marrón, y poniendo... en vertical, voy dejando caer gotas. Una gota y voy moviendo. Una gota y voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. ¿Cuánto cloro tiene esta piscina, Ernesto? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, vale, y ahí se ha vuelto totalmente transparente, 60. Cada gota son 0,2, multiplicamos 6 por 0,2 y nos da 12. Esta piscina tiene 12 ppm de cloro libre. Es un auténtico disparate. Sí. ¿Vale? No sé si el cloro lo cobráis o vosotros, pero vamos. El análisis es este, ¿vale? Pero está tirando demasiado. Cloro libre. A la misma muestra le añadimos 5 gotas del reactivo 3. Esto nos va a indicar el cloro total, si se pone rosa. 1, 2, 3, 4 y 5. No se pone rosa, porque claro, con 12 ppm de cloro libre es imposible que se ponga rosa. Pero si se pusiera rosa, volvemos a hacer la analítica. 1, 2, 3.
Si nos diera 3 gotas, tendríamos 3 por 0,2, 0,6 ppm de cloro combinado. Y el total es la suma de los dos. Esto claro. También lo tienes por escrito, supongo. Esto está todo escrito aquí y ya está. Entonces, vamos a volver a hacer un análisis. En este caso, apunta que hay 12 ppm, pues, si quieres. Sí, de cloro libre es 12 vale. ppm. Ahora voy a hacer uno. Cojo 25, ¿vale, Ernesto? Sí. Y le dejo caer una cucharadita. Muy pequeña cantidad, no hace falta más. Y apenas se pone rosa. Esta agua que tienes aquí casi que no trae cloro. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño truco. Perdón, ¿la lejía también la reconoce? La lejía es hipoclorito sódico al 5%. ¿Vale? Bueno, ya está. Porque yo digo porque me parece que le echan... Todo, pero le echan muy poca cantidad. Entonces voy a hacer un pequeño truco para hacer un agua. Hipoclorito le echan. Hipoclorito, sí, la lejía es lo mismo, ¿vale? Ah, bueno, si yo mojo un poquito el dedo aquí y lo pongo aquí dentro... Pues debería de ponerse un poquito. A ver si no es agua. Que en los grifos tenemos otra cosa. Esta es la muestra que ha venido de una piscina, ¿vale? Y ahí tienen vino, me parece, que en vez de agua, ¿no? Ahí no hay nada. Hacemos la analítica otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí cambia todo, 10. El agua de esta muestra tiene 10 por 0,2, 2 ppm, ¿vale? 2 ppm de cloro libre. Añado 1, 2, 3, 4 y 5. Y si esto volviera a ponerse un poquito rosa... Sí, ¿vale? Se ha cambiado un poquito. Un poquito, yo le dejo caer una gota... y vuelve a estar transparente, le echa una gota, 1 por 0,2 son 0,2. Tendríamos 0,2 de cloro combinado. Me interesa que yo no deje caer más de 0,6 ppm de cloro combinado. Me interesa que cuando, si vuelve a estar rosa, no haya que echarle más de 3 gotas de este valor. ¿Queda claro cómo se mide el cloro libre y el cloro porque, total? Porque no hay que tirar más de 3. No, porque cada gota es un 0. O sea, el límite del valor del cloro combinado es aconsejable que no sea 0,6 ppm superior al cloro libre. ¿Vale? La diferencia entre el cloro libre y el cloro total tiene que ser 0,6. Son hasta 25 mililitros. Si yo sé que tengo mucha cantidad de cloro, lo que puedo hacer es, como era antes, llenar solamente... hasta 10 mililitros y entonces cada gota en vez de ser 0,2 es 0,5. Ah, vale. Para no gastar tanto sí. El reactivo, claro, ¿vale? Claro. Cuando ya sé que tengo una cloración demasiado grande. Ya está. Está todo explicado, incluso luego hay instrucciones y todo. Esta es la mejor manera de determinar el cloro de la piscina. ¿Vale? Nosotros claro, es el cloro combinado, lo que estamos midiendo normalmente con las gotitas que se mide todo... Con las gotas de toda la vida, sí. El que es de Otto, mides el cloro total. Total, sí. Pero tú no sabes si todo el cloro que tienes es combinado o libre. Y en este caso, el cloro combinado... Vamos a determinar la alcalinidad. La alcalinidad es súper sencillo, solamente tenemos que llenar la cubeta que trae hasta 25 mililitros. Esto sí que lo hemos analizado aquí, bueno, que por lo menos sí que lo he analizado bastante bien. Y se dejan caer 2 gotas del R7. Medimos la alcalinidad, no la dureza, ¿vale? 1, 2 gotas del R7. Esto lo que hace es quitar el cloro de la muestra. Como yo ya sé que esta muestra tiene mucho cloro, le voy a dejar caer unas poquitas gotas más. Esto no interviene en la reacción, ¿vale? Simplemente es para quitar el cloro. Luego cogemos el reactivo número 8 y dejamos caer 5 gotas. Y la muestra se debe de volver a poner de color rosa. Perdón, verde. 3, 4 y 5. Y ahora vamos dejando caer gotas del 9, contándolas, hasta que cambie
de verde a rosa, lo mismo. Pues una gota, dos, tres, cuatro, cinco. Con cinco gotas ya me ha cambiado a rosa. ¿Qué quiere decir? Cinco gotas y cada gota son 10 ppm. 5 por 10 son 50. Esta tiene una alcalinidad que decíamos que, tiene que ser entre 80 y 120, baja. ¿Vale? Así se determina la alcalinidad. ¿Pero que te ha salido de...? 50. ¿De acuerdo? ¿Y eso es que es bueno o malo? Está un poquito por debajo del límite correcto. ¿Vale? Tenemos el pH en 7. Y fíjate que teníamos el pH. El pH sale 7. Y la alcalinidad, llenamos hasta 25, dejamos caer 2 gotas del R7, 5 gotas del R8, la muestra se vuelve verde y vamos dejando cayendo y contando gotas del R9 y vemos que a la quinta gota ha cambiado. Me ha salido una alcalinidad de 60. Acordaros lo que hablábamos ayer. Alcalinidades de 80 a 120 me llevan a 7,2, 7,4. Como la alcalinidad está bajita, 60, el pH está en 6,9. ¿Veis que el agua está tamponada, autorregulada? ¿Vale? Así se determina la alcalinidad. Las instrucciones de la cantidad de gotas que viene... Todo está explicado ahí, todo. ¿Vale? Gastarás un montón. Pues aquí tienes dos. Aparte, aquí os he dejado... Que tenéis recambios para aburrir. O sea, ya que os damos un kit, os damos un kit. ¿Vale? Aquí hay reactivos 9 y aquí hay más reactivos. Del 9 y del 12 y de dureza. ¿Vale? Y aquí hay un reactivo del FASDPD del polvo. ¿Vale? Esto, la alcalinidad, lo tenemos digitalmente, por ejemplo, con el cacharro este no se puede hacer. Sí, ¿no? sí. Todo eso se puede hacer con el otro. Pero vamos al digital, kit de aquí de Vale, sí. Pasa que hay cierta discrepancia. Es mucho más preciso esto que no el digital. ¿Vale? Alcalinidad. Vamos a medir la dureza, que es la cal que tenemos en el agua. Es un kit igualmente por valoración, se llenan igualmente, tenemos las instrucciones, llenar hasta 15 mililitros, llenamos la cubeta hasta 15 mililitros, y dejamos caer 5 gotas del reactivo 11, hola, muy bien Pepe. Es un chorro. Sí. ¿No lavas la cubeta entre una cosa y otra? Con la misma agua, no con esta agua. La lavo con el agua de la propia. Porque si no estoy contaminándola de la otra manera, ¿vale? Llenamos hasta 5 y vamos dejando caer. 1, 2, 3, 4 y 5. La muestra, en este caso, todo son valoraciones químicas y se basa en lo mismo. El agua, cuando yo meto un reactivo, cojo un determinado color. En este caso, como tenemos un montón de cloro, no se ha vuelto de color rosa. Se ha vuelto de color... Eso es porque la cantidad de cloro que hay aquí ha roto... Cuando hacen estas cosas que no salen los colores correctos es porque hay tanto cloro en la muestra que los reactivos los rompe de color, ¿vale? Entonces, aquí ahora es un problema saber la dureza que tiene, pero bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y con el digital te lo sacaría a lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tiene que cambiar a azul. Esta muestra lo que pasa es que tiene demasiado cloro y me rompe el reactivo de dureza. Con el digital, ahora se mismo... ¿Se puede diluir y luego ya calcular según la dilución? Para la dureza se podría hacer con agua destilada. Destilada, sí. Diluyéndola para tener una... En este caso, para hacerlo, hay un truco. Que es, yo cojo el reactivo número 7, esto es tiosulfato sódico, y le quito el cloro, que es lo que voy a hacer. Bueno, esta ahora no tiene cloro, es el del grifo. Correcto, espérate que lo he hecho al revés. Voy a intentar hacerlo. Esta la detecto, ¿ves? Al menos... Sí, no. Y aquí... Ya está. Simplemente es volverlo. Vamos a intentar quitarle el cloro a la muestra.
Y a ver si así, con el reactivo este sí que nos da. Para saber qué dureza tiene esta. ¿Ves? Ahora sí que se ha puesto rosa. Reactivo número 7 lo único que hace es quitarme el cloro de en medio de las muestras, ¿vale? Pues ahora hay que dejar caer gotas hasta que cambie. Este es el alcalinidad número 7, el que utiliza para quitarle el cloro, y este. Ahora hay que dejar caer gotas de este contando gota a gota hasta que cambie de rosa a azul. Cambiado a azul, ¿vale? Tenemos 290 de dureza cálcica, 290 ppm, son 29 grados franceses lo que tiene esta piscina. Aquí hay mucha cal, ¿eh? En esta zona, mucho, mucho, mucho. Si lo vemos ahora, uy, ¿qué ha pasado? ¿Han cortado el agua? No. Vale. Voy a ver el agua que tenemos del grifo aquí. ¿Qué dureza tiene? ¿Qué cal tiene? Tenemos 30 grados franceses de dureza aquí en el agua esta del grifo. 30 grados. No es mucho, ¿eh? Yo en la zona donde yo vivo tengo 70 grados en el grifo. O sea, todavía hay más. Lo que pasa es que como aquí hace buen tiempo y hay mucha evaporación, hay muchas precipitaciones. Puede que haya aguas de pozo y venga otro tipo de carbonatos, ¿vale? Pero la dureza que tenemos es correcta. Son 30 grados franceses y en el óptimo está correcto, ¿vale? Es un cambio de color. Queda claro cómo se hace la volumetría, ¿de acuerdo? Más importante para la piscina es la alcalinidad sí. Que hemos hablado antes. Sí. Eso serían las precipitaciones que tiene sobre las paredes y no, tal. No, las precipitaciones son estas, la cal. Ah, la cal, claro. Lo otro es lo que hace el equilibrio de pH, ¿vale? Ya hemos analizado el cloro, hemos analizado el pH, hemos analizado la cal. Vamos a ver cómo se hacen los fosfatos. Los fosfatos que llenamos hasta 10 mililitros. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos unas tiras. Hay 50 tiras. La propia tira tiene una almohadilla grande y dos pequeñitas. La tira se dobla así y se pone dentro del tapón. La tira esta lleva un complejante. Entonces, ahora vemos que el agua está transparente. Agitamos un poquito y dejamos ahí reaccionar. Esto es como una prueba de embarazo. No por mucho tiempo que dejes más la prueba vas a estar más o menos embarazado. O sea, si hay, hay. Y dependiendo del color azul, contra más azul se ponga, más índice de fosfatos vamos a tener. En el bote viene una escala, 100, 200, 300, 400, 500 ppb, partes por billón, billón americano, mil veces, o sea, el ppm. Estamos hablando de miligramos por metro cúbico, ¿vale? Interesa que siempre esté de 200 para debajo, porque si no vamos a tener tendencia a crear algas. Vale, pues pasado ya unos 20-30 segundos, vemos que ha cogido un poquito de color azul. Pero en realidad no se hace ni midiendo las almohadillas ni nada. En realidad se hace de esta manera. Hay que coger el bote
y sobre estas almohadillas de color mirar arriba. Y vemos, comparando en la escala, cómo el valor está entre 500 y 1000. ¿Mililitros? No. ¿Qué estás sí, viendo con esta es, escala? Está claro, sí. Sí. Está muy bien. Tenemos un valor de 1000. Vemos con el algiblack, porque es más específico para esta. Y luego veremos esa creación. Pero hablando de algas en general y más del alga verde, probadlo. Incluso hasta para pequeños estanques que no tengan peces ni nada, tú le metes el fosout y si las algas no tienen que comer... Lo veíamos en la botella esa que hablábamos el otro día. No se pone verde. De esto no hay nada posible para tirar donde hay peces, ¿verdad? Para que maten sí, un poquito el agua. El propio fosout. El fosout. ¿Y que limpia el agua la hace más clara? Lo que hace es quitar los fosfatos del agua sí. Y evitas que las algas proliferen. ¿Por qué hay tanto problema en todo lo que es la albufera de Valencia y todo eso? Porque han echado tan cantidad de fosfatos que produce un montón de algas. Se produce una eutrofización del medio, la eutrofización, ¿sí? ¿Se dice así? ¿Cómo se dice en francés? La eutrofización. Eutrofización. Una proliferación muy grande en un medio de muchos nutrientes, con lo cual las algas han sobrecrecido y ahora es muy difícil. Claro, no vamos a tratar la albufera ni grandes pantanos con esto. Trataremos solamente las piscinas, que es donde no queremos que hayan algas. Yo que tengo una balsa con peces, tipo sí. Piscina, pero con peces. ¿Carpa? Sí, hay carpa, sí. Más que nada carpas y hay tortugas y también hay ranas. Vale. Lo digo y lo está que... verdecita. Y está agua. Un poco verde la agua. Y me gustaría poner algo que le quitara un poco, que la hiciera un poco más clara y que la, a los animalitos... Oxígeno líquido. ¿Perdón? Oxígeno líquido, Oxipur. Oxipur, vale. ¿Y eso es qué cantidad hay que...? Empieza con... ¿Cómo de grande es? ¿Cuántos litros tienes? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Habrá, yo qué sé, unos 36 metros. 40 metros cúbicos. 40 metros cúbicos. Empieza con muy poquito. Un vasito de café. Un poquito. Y la dejas. Al día siguiente, otro poquito de café. Vale. Le estamos metiendo oxígeno dentro del agua. Los peces van a nadar más rápido. Y entonces parte del alga va a ir bajando. Y corrige el pH. Porque si son carpas tipo koi, la carpa admite mucho el cambio de pH y de temperatura. Vale, por vale, eso vale. Se traen aquí. Vale, o sea que eso no es veneno. Entonces no les puede afectar en nada. Pues ya me diréis lo que es. Yo probaré mañana. Pero prueba con el oxipur y ya está. Tengo muchos estanques tratados. Sí, lo digo porque a veces yo también sé que aquí tendréis gente que a lo mejor quiere poner su estanque y tal. También es interesante hacer la prueba. Primero nosotros. Esas son otras líneas, con cuidado con el tema de peces y seres vivos, ¿vale? Y a las manos, que quema el... Y el oxipur pica, ¿vale? Vale. Yo también, me caí una garrafa y delante del cliente en su casa me quité los pantalones. Ah, o sea, ¿qué hace el tío? Cuando usted toque esto y le pique, verá qué rápido. Sí, y el manca, sí. ¿Vale? ¿Señor o señora? A mí no me dio igual, no tenía manía. Yo bastante picaba esto, ¿vale? ¿Qué vamos a analizar algo? El ácido isocianúrico, el estabilizador, ¿vale? Eso sí es importante. Se hace de esta manera. Aquí las instrucciones están mal impresas. Ya he pelado al de marketing, ¿vale? Entonces, se hace así. Llenamos la mitad de la botella hasta 7 mililitros con agua de la piscina. Este es el único método que te analiza bien. Esta estará cargada igual que como está. Bueno, vamos a verlo. Hasta 15 mililitros de agua de la piscina. Y luego, con el reactivo número 13, completamos hasta el cuello de la piscina. Hasta el cuello, perdón, de la botella. ¿Vale? Mitad de agua de la piscina, mitad de agua de la botella. Tapamos y agitamos. Aquí se está produciendo una reacción de complejación. Contra más estabilizador tengas en la piscina, el agua esta se pone más turbia. ¿Vale? Y ahora se coja este tubo de análisis. Este tubo lleva una escala, pero que es logarítmica inversa. Aquí está el 100, aquí está el 90. Empezamos 20, 30, 40. Entonces, a la mitad de distancia está el siguiente. Aquí acaba en 100. Y una rayita por debajo, apenas un milímetro, estaría el 200. Y otra rayita por debajo, apenas estaría el 400, ¿vale? Este tiene un punto negro sobre un fondo blanco, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora?
vamos dejando caer, mirando desde arriba, el punto negro y el punto blanco. Uh-huh. Y vamos dejando caer un poquito de muestra hasta que se están turbiando, ¿vale? Uh-huh. Llega un momento en el que yo dejo caer, sigo viendo el punto negro del blanco, pero se está empezando a enturbiar. Y llega un momento en el que yo empiezo a dejar gotas y no soy capaz de distinguir el punto negro desde arriba, ¿no? Desde arriba, sí, del punto blanco. Uh-huh. En este momento el estabilizador tiene, y esta piscina tiene entre 80 y 90, tiene 85 ppm de estabilizador de cianúrico. No está excesivamente cargada. Pues es curioso, porque es curioso, gastará cloro bueno y renovará agua. Está claro que gasta. No sé qué gasta, ni qué no tiene, ni si tiene hipoclorito, ni nada. Pero tenemos un nivel correcto, ¿vale? Hasta 100 ppm es ideal. Así se utiliza el estabilizador. ¿Qué pasaría si yo he llegado a este punto y tengo el agua por aquí? No sé qué nivel tengo. Tengo más de 100. Entonces hay un pequeño truco, que es que yo cojo y tiro el agua que me queda de la botella hasta que tengo el nivel de 15. Y lleno con agua destilada o agua del grifo. El agua del grifo generalmente no trae estabilizador. ¿Qué he hecho aquí? Una dilución a la mitad. Entonces, yo ahora volvería a medir y si me da 70, en realidad el valor que tengo son 140, ¿vale? Cuando se tarda la escala puedes hacer una dilución. Y de hecho vamos a volver a medir el estabilizador de esta agua, que antes nos daba 85 y ahora mismamente, ¿ves? Aquí sigo distinguiendo el punto negro. Se sigue distinguiendo el punto, se ve ahí apenas todavía un poquito, ¿vale? ¿Lo veis? Todavía se puede distinguir. Y ahí ya no soy casi capaz de distinguirlo. Y digo, vale, ¿qué nivel tengo? Pues casi 40. Y antes me salía 85. O sea, me he ido a la mitad. La mitad. ¿Vale? Es la manera más precisa de hacer el cianúrico. Hacer dos ensayos. Lo suyo es hacer un ensayo a la mitad directamente. Si el cliente te trae agua, pues puedes coger un vaso y coges la mitad de agua y ya está. Tú haces el análisis así, primeramente, y ya está. Pero de esa manera no fallas, porque haces una compensación a la mitad, ¿vale? Esto luego se ajusta así y ya está. Pues ya tenemos apuntado el cianúrico. Pero esa prueba se hace más mejor si el valor es muy elevado. Sí, sí. Te pone. Entonces, para estar seguro... Para estar seguro haces una dilución, ¿vale? Cuando andas muy por debajo de la escala, claro, no sabes si hay 80, 90, 100, sí, o no, sí, llegas a la escala, sí, ¿vale? Lo ideal es que esté sobre 50, 60. Eso es lo ideal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, este reactivo se gasta muy rápido, pues para eso Beck ya ha puesto aquí una botella de un litro para ir rellenando esta botella. Con lo cual, aquí análisis de cianúrico tenéis un montón, ¿vale? Análisis de cianúrico. Vamos a analizar el hierro. El hierro es tan fácil como abrir la tirita y en la propia muestra que nos da el cliente se moja, se pone así. Y se lee. Y de hierro me sale cero. Sí. No tiene hierro, ¿vale? O sea, todas estas pruebas se pueden hacer incluso delante del cliente, por ¿no? Por supuesto, por supuesto. 70. Tenemos una carta de color, una cubeta como la de antes, en la cual llenamos hasta 10 mililitros. Pensado, esto es americano y los tíos no tienen más que estudiado. 5 gotas del reactivo Cooper A. 1, 2, 3, 4, 5. Tapar e invertir para que se mezcle.
Está todo explicado aquí, ¿eh? Y ahora del reactivo B. Se dejan caer también 5 gotas. 1, 2, 3, 4 y 5. Se tapa, se invierte y se deja aquí 3 minutos. Porque la reacción de complejación del cobre lleva un poco de tiempo. Podemos hacer un análisis de sal y sólidos totales disueltos. Simplemente es otro equipo electrónico en el que si la piscina tiene sal, juega con electrólisis salina, se enchufa y se mira el nivel que tenemos de sal. ¿Vale? En este caso nos da 0,50. ¿Vale? Pone ppm. Si leéis las instrucciones es por 10. En realidad tiene 0,5 gramos por litro de sal. Si es una piscina que va con electrólisis salina de un cliente que necesita 3 gramos por litro, debería de marcarnos 300. Si está por debajo de 300, necesita sal. Si está por encima de 4, o sea, por encima de 300, habría que vaciar parte de la agua de la piscina para bajar al nivel de sal correcto. ¿De acuerdo? Así medimos la sal. Pero esto, entonces, porque lo sólido, quiero decir, no tiene nada que ver con eso, las partículas... Sí, los TDS también tienen que ver con la sal. Me ha leído 300, ¿vale? Entonces, los sólidos totales disueltos también te los da. En este caso, los TDS, que es lo que hemos medido... Sí, lo mismo. Los TDS que me están dando, en este caso serían los mismos que me ha marcado. 540 de TDS. ¿Vale? Es que, si por ejemplo una piscina tiene muchos residuos sólidos, ¿sí? Y eso no podría dar a la confusión que tenga poca sal. Sí, lo que pasa es que este en concreto sal. Vale, de acuerdo. Hay otro equipo que mide TDS. Vale, y hay otro que mide conductividad. Vale. Este solo da sal. De acuerdo. ¿Vale? Sí. Existen también unas tiras que mojas y ves el tema de los TDS. Pero este nos mide sola y exclusivamente la sal. Vale, ¿vale? Más o menos, vamos a decir que han pasado ya, ¿no? Casi los 3 minutos. Sí, sí. 4. Y lo que hacemos, no por mucho que más reacciona, vamos a tener mínimo 3 minutos, entonces miramos desde arriba en la carta de color, a ver qué cantidad de cobre tiene. Sería igual, sí, como el otro, mira. Y en este hay 0, 0 ppm de cobre, ¿vale? Porque no marca ni un mínimo de azul. ¿De acuerdo? Entonces, pa de cobre. Esto es interesante porque hay, la verdad, que claro. hay quejas. Aquí llegas, oye, tengo el cobre muy elevado. Bueno, vamos a ver cómo. Y te dicen que no, y han tirado, porque hay... Ahí la no tira sulfato de cobre. Y además lo compran donde lo sea marca y te lo dice directamente. Lo gastan como herbicida. Sí, sí, sí. ¿Qué puede pasar? Que esté súper azul, muy, muy azul. En ese caso lo que haces es, coges en vez de 10 mililitros 2,5, que está la rayita de agua de la piscina, y completas hasta 10, ¿vale? Perdón, llenas hasta 5 y rebajas a la mitad. Vuelves a hacer el análisis y lo que te dé... el valor es el doble. Si todavía está saliendo, te de escala, en vez de llenar de la piscina hasta 5, rellenas hasta 2,5. Rellenas hasta aquí de agua de la piscina y de todo esto, de agua del grifo que no lleva, y multiplicas por 4, ¿vale? Y lo tienes todo en esta escala, sin problema. Y aún así, si se te saliera más de escala, siempre te puedes traer la muestra de agua y hacer en un vaso una dilución 1 a 10, 1 a 20, 1 a 30 y sacar exactamente el valor que tienes multiplicando, ¿vale? Pues de cobre tenemos 0. Cobre, hierro, fosfatos... Ya tenemos el agua súper caracterizada. Solamente tiene extra de cloro. Aquí en este caso vamos pasado el de cloro. Sí, es lo único que tiene esta agua. En ese caso tenemos un producto que es el Resticlor, que tú tirarías, si quieres dejar esta piscina en 2 ppm,
como tenemos 12 ppm, echaríamos 10 gramos por metro cúbico. Te coges el resticlor, ¿qué tiene la piscina? 40 metros cúbicos, pues 400 gramos. Pesas 400 gramos, que es casi medio bote, lo deshaces en un cubo, lo tiras y te vas. Y cuando eso se mezcla a las 2-3 horas, la piscina baja automáticamente a 2. Yo lo que me doy cuenta es que esto, lo que es interesante es casi incluso hacerlos eso. Bueno, es a veces de hacerlos gratuitos, pero hacerlos voluntarios, ¿sabes? Porque el mismo conserje, si le dices esto, tienes esto, esto y esto, como no pongas este producto... Y luego ese azul tipo... es el teleo un valor. Pues que como aquí tenemos el cloro muy alto, te diría que la dureza es cero, porque se volvería amarilla la muestra. Y tú no tienes la capacidad de distinguir si el equipo te está diciendo la verdad o no. A esto... que es química analítica, no la engañas. De hecho, hasta los fotómetros buenos que nosotros también vendemos para piscina pública y todo, de X veces hay que llevarlos a calibrar. Y se calibran con esto. Se calibran con equipos, una titration, que se llama en inglés, una valoración química. Ya está, no hay más historia, ¿sí? Yo creo que con todo esto, la fidelización del cliente final, sea un particular, el particular va a querer, no, es que yo le llevo ahí agua y se ponen allí, me analizan esto y de todo, ya está. Encima que lo vean, ¿sabes? Eso es lo más... Y la competencia abajo. Y en Alcosebre tengo a Ernesto y aquí tengo a otra gente. Y no quiero saber dónde le darán un kit de Otto y tal. A la que tú le mandes un informe súper detallado, ese piscinero se dejará caer. Y empezará trayéndote una muestra de agua. Muy bien, eso lo puede hacer. Lo hará mal. Mame lo pondrá por el ordenador, le dará un informe por escrito. Lo tiene Mame. Con el programa que tiene. Son independientes. Tienen que tener filtraciones independientes. Si tú tienes un chapoteo pequeño, en el cuarto de filtración tienen un bypass, entonces bueno, para ahorrar historias.